Beelzebub. Beelzebub. Tengo miedo. Asmodeus, Satanás, Lucifer. ¿Por qué estamos entrando en este clima de aquelarre? Porque he traído algo extraño. Vamos a volver a la cortina habitual, ahí que queda de fondito mientras charlamos. Pero traje algo para que lo desmenucemos acá. Y que es un fragmento del Compendium Maleficarum. ¿Cómo? Ajá. Te recontra por la duda, hijo. Compendium Maleficarum es un manual de cazadores de brujas, escrito en latín por Francesco Maria Guazzo y publicado en Milán, en Italia, en el año 1608, perdón, que es un manual de cazadores de brujas en base a testimonios sacados por los inquisidores. Parte de un poco la fábula de la Inquisición, de creer que los brujos, quienes estaban a servicio del diablo, tenían una organización. Y en el primer tomo del Compendium Maleficarum hay una enumeración de ceremonias exigidas para convertirse en ayudante del diablo, que se unen, son pasos que son parte de una misma ceremonia, por mejor dicho y mejor explicado. Y vamos a desmenuzarlos, a ver qué era lo que se creía en ese momento. Son 11 pasos. En el primer paso, los novicios deben firmar con el demonio o con algún brujo que lo sustituya, si es que el demonio no ha podido aparecerse, un contrato formal con la presencia de testigos, por el cual son incorporados al servicio de Satán, a cambio de lo cual le promete los goces de la carne. Hasta ahí, bastante burocrático la cosa. Deben renegar de la fe católica, renunciar a todos los sacramentos y deben arrojar el rosario, el cinturón de San Agustín, el escapulario de las Carmelitas, la cruz o cualquier otro objeto sagrado y pisotearlo como en forma de renegar a la religión. Deben jurar obediencia a Satán, como corresponde, si uno no va a hacer esto, y rendirle homenaje poniendo sus dedos sobre un libro inmundo. Yo conozco un par de libros inmundos. claramente no son los que Carchu recomienda acá todos los jueves. No, por favor. Pero sí, hay varios. Pero no precisamente esto, sino sobre un libro maligno. A eso se refiere. Sí. Deben comprometerse a no volver nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras y a asistir al Sabbat. Y con esto separamos la diferencia entre Sabbat y Shabbat. El Shabbat, que es una celebración hebrea, una celebración judía, de el Sabbat, con las dos B o Sabbat, que es un aquelarre, ¿no? Una reunión de brujos y brujas y brujes con el demonio. En el paso número 5 deben comprometerse a llevar a otras personas al servicio de Satán. Acá vemos que está una de las primeras estafas piramidales. Era un esquema Ponzi. Sí, está escribiendo una secta, me parece. Básicamente esto y Generación Zoe no tienen mucha diferencia. Debe recibir bautismo sacrílego, abandonando a sus padrinos cristianos. Que esto acá se facilita un poco, que generalmente hay que abandonar uno solo, porque el otro ya uno lo ha abandonado en la vida, digamos. Generalmente queda qué uno. Qué buen tema los padrinos. Padrino o la madrina. Eso posta, qué buen tema los padrinos. Para hacer una columna, un programa de 3 días de experiencias. Niñez, que los padrinos no volvieron nunca más. Hay algunos que hay los padrinos mucho, no vuelven ninguno muy, de los dos. Hay gente que generalmente... Muy adorable, gente muy buena, ¿no? Pero hay mucho de qué... La persona con la que tus padres eran muy cercanas cuando no habías ni nacido, quizás cuando vos tenés 15 años, no tienen nada que ver con tu familia y la vida bueno. pasa. Así que bueno, ahí es un camino un poco más fácil. Generalmente a la mayoría de la gente, cuando uno se pone a hablar, le queda uno. Un padrino o una madrina. Claro, y hay algunos que directamente creo que los tiene que andar persiguiéndolos para renegar de ellos. Hay muchos casos donde son no los tíos negarse. También, viste que es muy común eso. Pero también hay casos donde los tíos no, también... No, pero bueno, digo, en ese caso, por ejemplo, mi padrino es mi tío, le mando un saludo, si no me debe estar escuchando.
Y bueno. Seguimos adelante. Y en este caso deben tomar nuevos padrinos. Este caso, padrinos en función de... Padrinos diablescos. Padrinos satánicos. Y también en este nuevo bautismo tienen que cambiar su nombre. Calculo yo por un nombre más... De malo. Más maléfico. O un nombre impúdico. Capaz. Pascual Angulo. En el puesto número 7 dice: deben cortar un trozo de sus vestiduras y ofrecerlo al diablo, quien lo guarda en señal de posesión. Deben mantenerse de pie sobre un círculo que el mismo demonio ha trazado sobre el suelo junto con otros brujos y formular un juramento terrible para solemnizar el contrato. En el paso número 9, deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los escriba en su propio libro. Y este libro del demonio es aquel libro inmundo del cual se habla al principio. Ah. En este libro es. Que es donde está, tiene la lista y el nombre de todos los brujos. En el paso número 10 que dice: debe prometer al diablo hacer sacrificios periódicos. De tanto en tanto debe inmolar a un niño. Ay. Provocar granizo, lo cual me parece mucho más complejo que aunque menos tétrico, es más complejo. No sé, provocar el granizo y molar a un niño. Debe provocar granizo, tempestades, incendios, enfermedades de ganado, etcétera. Así que probablemente haya gente que esté cumpliendo con su cuota diabólica en distintos lugares del país y por eso tenemos los incendios que tenemos. Y en el puesto número 11, cuando una vez... concluidos los 10 pasos anteriores, el demonio le imprimirá con su garra al nuevo brujo una marca en las partes más ocultas de su cuerpo. Hay que ver qué tanto oculta las partes de su cuerpo la persona que ha decidido unirse a las huestes del diablo. Pero en este caso como servidor, y hay una diferencia muy sustancial y muy grande con aquellas personas que venden su alma. ¿Por qué? Porque cumplido este procedimiento, el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y a hacerle felices después de la muerte. Que esto es una diferencia muy grande con el que hacía el pacto con el diablo, que era obtenía todo lo que quería, el que le vendía su alma, pero después sufría. En este caso, cuando uno se ofrece al servicio y a darle una mano al maligno, ahí, en este caso, va a tener felicidad después de la muerte. Luego de esta ceremonia, cada novicio se retira con un demonio llamado Magisterius, que toma forma de hombre, de mujer o de macho cabrío, según usted decida en el momento, cuál es que le gusta, y consuman el acto carnal. Si eso, creo que en este caso tendríamos que hablar de los íncubos y los súcubos, de estos demonios que tomaban formas de hombre y de mujer para tener encuentros eróticos con los seres humanos. Y así queda consumado, y así uno pasa a ser parte de las huestes de Asmodeo. Pasa a formar parte del ejército del mal. Según esto, era según los testimonios que se habían arrancado, los confesores de la Inquisición, que claramente uno podía hacerlo confesar lo que quería, porque a través de la tortura, con tal de que dejen de torturarlo, a uno terminaba confesando cualquier cosa. Así se llegó al punto de decir que si hubiesen torturado al Papa, también hubiese confesado ser brujo y haber pasado por cada uno de estos pasos. Hasta aquí este catálogo de curiosidades que hemos traído. Yo quiero creer que ahora si sale alguien a si hacer alguien... alguno de esos pasos, yo no me quiero hacer cargo. No. Esto no lo hagan. No lo hagan en sus casas. Traten de no invocar al maligno. Y también de no andar provocando granizo a cada rato. Porque a no ser que además, en paralelo, además de ser brujo, se pongan un negocio de sacabollos. En ese caso, sería muy, muy redituable. Vamos a escuchar una canción de Screaming Jay Hawkins que interpretaron los Creedence Clearwater Revival.
son muchas palabras en inglés juntas. Screaming Jay Hawkins era uno de los primeros que hicieron lo que era el horror rock y esta cosa de puesta en escena y diablo y cosas y demás. Pero vamos a escuchar esta versión de Creedence, que es quizás más conocida que el original, de alguien que puso un hechizo sobre otra persona, que para eso uno se hace brujo, si no es para andar hechizando gente. Escuchamos a Creedence haciendo I Put a Spell on You.